Televidente, mi nombre es Odili Pineda y como ya sabrán, Una Mano por Guate llega a sus hogares cada fin de semana por la tarde para poder llevar no solo apoyo a nuestra gente, nuestro mayor valor aquí en Guatemala, sino también para hablar de personas que consideramos que son ejemplares, sobre todo en el contexto del crecimiento de nuestro país. Hablar de nuestra cultura, de nuestras raíces es sumamente importante, no perder el piso sobre quiénes somos como guatemaltecos, nuestra esencia principalmente. Y bueno, ya con esa introducción, qué mejor pues de manera de comenzar hablando del Popol Vuh, que es esta recopilación bilingüe que todos hemos leído en la escuela con narraciones míticas, legendarias y también históricas del pueblo quiché, este pueblo indígena guatemalteco con mayor cantidad de población. Pero bueno, este libro que es considerado de gran valor histórico y espiritual, llamado el Libro Sagrado, el Popol Vuh, también ha llegado a la escena teatral aquí en nuestro país y es una de las mayores maneras de exponer nuestra cultura. Por eso mismo, hoy me enorgullece el tener la oportunidad de que esta sea la primera ocasión que contamos con entrevista luego de muchos meses de la pandemia sin tener a nuestros invitados especiales aquí en el estudio de Una Mano por Guate. Se trata justamente de quienes conforman la escena y han llevado a cabo esta mítica historia del Popol Vuh que están presentando en Escenarte. Se trata de los invitados especiales, el gran maestro Juan Antonio Yáñez, director de la obra del Popol Vuh, además actrices que conforman parte del reparto también, Michelle Fernández y Paola Valle. Bienvenidos todos, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Maestro, estamos bienvenido. Estamos muy contentos. Estamos contentos también, les decía que es la primera ocasión en la que contamos con invitados aquí en TN23 luego de muchos meses por la pandemia, así que son invitados de honor, como siempre nuestros Muchísimas invitados gracias. Aquí en Una Mano por Guate. Michelle, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, muy bien, muy contenta, feliz. Hablando del Popol Vuh, te puedo decir que es como una montaña rusa de emociones, ¿no? Porque por un lado me siento muy feliz, sumamente orgullosa, pero por otro lado también tenemos en los hombros una gran responsabilidad. Porque como platicábamos anteriormente, esta es la primera vez en 45 años que tiene el Festival Internacional de Teatro Clásico en Almagro en que Guatemala va a poder participar. Entonces, es una gran responsabilidad, aparte de un gran honor, ¿no? Entonces, poder salir al mundo, decirles, ok, estos somos nosotros, aquí estamos. Gracias por permitirnos representar con brevedad fragmentos del origen de nuestra identidad, ¿no? Pero se lo han ganado. Bienvenida, Michelle, también. Muchas gracias. Paola, tú eres parte del reparto, ¿cómo estás? Así es, buenas tardes. ¿Contenta? Buenas Feliz, tardes. Feliz, contenta, sí, yo soy parte también del elenco. Interpreto el personaje de Bukuf Keme, que es uno de los señores de Xibalbá, ¿verdad? Hablando un poquito del Popol Vuh, y como tú lo mencionabas, es una recopilación de historias místicas, míticas, mágicas, que conllevan pues una gran enseñanza, ¿verdad? Nosotros partimos de tres partes muy importantes del Popol Vuh, ¿verdad? Mencionamos la creación del ser humano, ¿verdad? La creación de todo lo que vemos según las leyendas del pueblo quiché, ¿verdad? También la historia de Junacuish Balanqué, que están dentro de nuestro elenco también, y cómo estos se enfrentan a distintas adversidades para lograr reivindicar a sus padres, ¿verdad? Entonces, es una escena, es una obra muy bien pensada, escrita, ¿verdad? Adaptada por Mariano Menchú, que es nuestro guionista, y pues un montón de personas más involucradas en ellas, ¿verdad? Nuestro director Juan Antonio Yáñez, nuestra productora Samantha de la Garza y Juan Pablo Asturias también es parte de la dirección de la obra del Popol Vuh que llevamos al Festival de Teatro Clásico de Almagro en España, ¿verdad? Muy gracias, feliz. Paola. Bueno, definitivamente un orgullo el llevar nuestra cultura y la cultura de los quiché
pues a España también, como lo decía Michelle, como lo ha descrito ella también. Bueno, maestro Juan Antonio Yáñez, qué gusto tenerlo por acá. Gracias. ¿Qué experiencia la que usted tiene fuera de cámara? Hablábamos de su experiencia como director, no solo aquí en Guatemala, sino en países que son meca de la industria cinematográfica también, como lo es México. Así es. Hable, y televisión, por supuesto, y sí. Ahora pues los temas de la obra de teatro. Maestro, hablemos un poco sobre qué es Escenarte, usted que ya es parte de esto. Bueno, Escenarte nació primero como una escuela para formar actores profesionales. Después, conforme fue creciendo, se convirtió en una productora también de teatro, de buen teatro, y también es casting, se hace casting, es una, podríamos decir, una castinera, así le decimos en México, uh-huh. Para normalmente nos llaman de las universidades y directores profesionales de cine para que hagan los alumnos y exalumnos que hagan casting para las futuras producciones que tienen. Y hemos tenido mucha, mucha alegría nos da de que son considerados actores de un punto bien, bien, bien profesional porque son disciplinados, puntuales, se saben bien las líneas, no dan problemas, saben manejarse frente a las cámaras de televisión, frente a las cámaras de cine, sin que se asusten, que no es nada fácil. Controlar los nervios que a veces pues son muy fuertes, ¿no? De la misma emoción. Pero son profesionales muy completos. Aquí lo hemos visto ya con las chicas también, con Michelle y Paola, ese control que tienen sobre las cámaras, me encanta. Bueno, hablemos también, hablábamos del tema del Popol Vuh, ¿no? En nuestra esencia sí. Como guatemaltecos, sí. Maestro, ¿qué significa para usted llevar pues en esta edición del Festival Internacional Almagro a España con 60,000 espectadores en esta edición número 45? Como ya lo decía Michelle, es una gran responsabilidad que se viene ya apenas en el próximo mes de julio. Sí. ¿Cómo se están preparando? Pues nos hemos estado preparando desde el 2020. Wow. Hemos estado haciéndole, Mariano Menchuel ha hecho cambios a la obra por textos, hemos hecho cambios, Juan Pablo Asturias y yo que somos los directores, yo como director invitado, ¿verdad? Porque vengo de una zona maya de México, de Mérida, Yucatán. Wow. De ahí nací. Entonces ahí estoy lleno, lleno de la cultura maya. Estoy muy orgulloso, como debería de estarlo Guatemala, sí, porque es la cuna de la cultura maya. O sea, aquí nació, después se fueron al norte, pero aquí fue el nacimiento de la cultura maya. Por eso es tan importante el Popol Vuh a nivel internacional, porque no solo es a nivel latinoamericano. Se ha leído y se lee y se conoce el Popol Vuh en varias partes del mundo, como podríamos decir, la historia de la creación del mundo de acuerdo a los mayas quichés. La cultura maya está ahorita considerada como una de las más importantes del mundo, comparada con los griegos y con los romanos, ¿verdad? Porque tiene billones, ¿no? Una civilización impresionante. Impresionante con todos sus conocimientos, con todo lo que tiene, y además presentar la leyenda, la mítica, la historia del mundo de acorde con los mayas es un gran orgullo y una gran responsabilidad. Exacto, esa palabra responsabilidad y llevarla a España, que bueno, en la historia es un país que colonizó nuestras tierras, que conocieron en sí a los mayas, a los míticos mayas, y pues llevar ya este fragmento del libro sagrado a ellos, a este festival de Almagro en España, es una enorme responsabilidad que va sobre sus hombros y de toda la producción que está detrás de cámaras también. Así y detrás de la obra teatral, ¿no? Que de hecho me han comentado fuera del aire que ya tuvieron su presentación y se inauguró este mes de junio, ¿no? En nada más y nada menos que en la gran sala de Efraín Recinos del Teatro Nacional. Cuéntenme ustedes, chicas, que son parte de este hermoso elenco, ¿qué significó para ustedes regresar al teatro en una sala como esta, de este orden? Pues maravillosa, ¿verdad? Una experiencia que toda actriz, todo actor quiere estar ahí, ¿verdad? La gran sala del Teatro Nacional es el monumento más hermoso para uno de actor
Y fue una gran experiencia. En realidad vimos mucha gente muy satisfecha con nuestro espectáculo, ¿verdad? Con nuestro show y lo disfrutamos demasiado, la verdad. Yo lo que te puedo decir es que a mí se me hacía un nudo en la garganta. Seguramente, como a todos, ¿no? Sí, también no. A usted que tiene esta exposición en México. A ver, era tal la emoción de poder regresar al teatro. De poder pararse nuevamente en un escenario y ver público. Eso, esa fusión con la gente que no se tiene en cualquier momento. Era impresionante, de verdad. La energía que va es de doble vía, ¿no? No solo de los actores hacia el público, sino que también nosotros nos nutrimos de esa energía que nos manda el público. Y fue realmente maravillosa. De los aplausos, ¿no? Volver a escuchar los aplausos en vivo. Esa emoción, es tan emocionante seguramente para ustedes ver cómo la gente responde ante lo que ustedes han estado tanto tiempo preparando en pleno tiempo de pandemia. Claro. El maestro, qué complicado el haber podido llevar a cabo todos estos arreglos también, streaming, ¿no? Era por streaming porque wow, no nos podíamos ver. También. No era fácil, seguramente. Tuvimos que componer muchísimas cosas. Hacer arreglos. Arreglos de la obra, del montaje. Todo, es que es muy complicado porque es todo un mundo. El mundo maya es un mundo con todo respeto, porque lo estamos haciendo con todo respeto, ¿verdad? Nos hemos nutrido de información, más de información de lo que es realmente el Popol Vuh, aparte de lo que está escrito, de lo que publican, decía yo, que en librerías de la ciudad de Mérida, de donde yo soy oriundo, hay Popol Vuh con incluso traje de Popol Vuh, traje libros de los dioses mayas, del Popol Vuh, diferentes versiones, con coloreadas. Es una cosa sensacional. Y aparte quiero decir una cosa. Sí. Hablando del público, hablando de que después de la pandemia, Escenarte trae todos los sábados a las 8 de la noche un proyecto que se llama Teatro en Breve, que fue creado aquí en Guatemala, que son 4 obras cortas en 4 diferentes espacios que se está haciendo en Escenarte actualmente con mucha demanda de público. Sin lugar a dudas, hay mucha sed del talento de nuestros artistas. Y bueno, maestro, hablando de eso, ¿no? Y chicas, también ustedes para que lo apoyen, tienen muchos proyectos, ¿no? Que están fomentando a través del arte, el teatro. Cuéntenos un poco de esto de Teatro en Breve. Usted ya nos ha comentado una previa también, maestro. Janes, para ustedes también, chicas, ¿qué representa el formar parte de todo este equipo? Pues es una experiencia muy particular y te diría por qué. Porque en este concepto de Teatro en Breve, que precisamente como ya lo dijo el maestro, fue la productora Samantha de la Garza, que es cofundadora de Escenarte junto con Juan Pablo Asturias, quienes implementan este concepto de microteatro, por decirlo de alguna forma, en Guatemala. Son obras cortas de aproximadamente unos 20 minutos, pero la particularidad de esta forma de presentar teatro es que el público tiene a los actores a escasos un metro, medio metro de distancia, ¿no? Entonces es una experiencia muy íntima, muy inmersiva. Entonces haz de cuenta que tú estás disfrutando de una función privada en la sala de tu casa junto a tus amigos. Wow. Entonces es realmente muy, muy particular. ¿Y cómo les está yendo en el contexto de todo este asunto que todavía estamos cumpliendo con ciertas medidas de bioseguridad? Me imagino que también ha sido muy complicado, ¿no? Poder seguir haciendo lo mismo, lo que ustedes saben hacer también y pues tener siempre ese cuidado con el público, ¿no? Que hoy también es exigido por parte del mismo público el tema de la bioseguridad. Sí, bueno, en Escenarte tenemos a la entrada. Uh-huh. A la entrada tenemos el termómetro. Perfecto. Y tenemos para las manos. Sí, para higienizarse. El público tiene que tener su mascarilla, todo el tiempo, mascarilla, menos los actores, porque los actores no pueden actuar, como estamos así, como a esta distancia. Las obras son cortas y son de diferentes aspectos. Hay comedia, hay melodrama, la gente llora, la gente se ríe a carcajadas. Y cada obra tiene elenco diferente. Ah, buenísimo. ¿Y cuántas personas conforman Escenarte? ¿Tienen más o menos un dato más de lo que ustedes de cómo tienen de somos, equipo? Sí. ¿De cuántos son? Somos, a ver, Samantha de la Garza, productora general y cofundadora, Juan Pablo Asturias,
Juan Antonio Llanes, servidor, Alfredo Rack, Nicolás Xcotoyac, son las, y Sandra, que se encarga de la limpieza y de que también es parte que también del es parte equipo, de porque checa que todo esté desinfectado. Tenemos unos aparatos que son purificadores de aire en cada teatro, en cada espacio tenemos purificadores de aire. Cuando se dan las clases también tenemos purificadores de aire, porque no queremos que haya una pandemia otra vez, ¿verdad? Claro, que haya alguna especie de... detengamos esto y sigamos adelante, ¿no?, con nuestras vidas, con esta nueva normalidad. Todos los que estamos aquí, nos hemos acostumbrado. Los tres que estamos aquí, tenemos ya tres vacunas. Perfecto, tenemos nuestros 100 puntos certificados. Entonces, por acá también, y la producción lo mismo. También. Así que 100 puntos, hemos llevado bien el mensaje para ese TN23. Y nos seguimos cuidando, ¿eh? Aquí tengo mi cubrebocas. Perfecto, así venía. Cabe mencionar, ellos muy cuidadosos antes de entrar al aire, ¿verdad? Bueno, chicos, también maestra, hablemos, maestro, ya les estoy cambiando el género, perdóneme. Bueno, hablemos un poco sobre qué significa para ustedes que llevan el teatro en sus venas, en la sangre. ¿Cómo se siente fomentar el arte a través del teatro? Usted, de su perspectiva como director, y ustedes, chicas, como actrices. Bueno, siempre el arte cambia, el arte de la actuación cambia al ser humano. La perspectiva. La perspectiva, sí. Su ideología, ¿no? Sí. Nosotros lo que queremos es ser actor, dijo Juan Pablo Asturias, es ser mejor. En el sentido de que fomentamos la creatividad, fomentamos la armonía, fomentamos todo lo que es armonía con el universo y armonía en la familia. Todo lo que se necesita hoy en nuestras todo comunidades, ¿no, maestro? Todo lo que se necesita, todo lo que necesitamos. ¿Qué es tan necesario? Los valores. Sensibilizar. Los valores éticos. Los principios, ¿verdad?, que se han estado perdiendo. Sí. Nosotros tenemos alumnos de niños, damos clases de actuación desde 6 años. ¡Wow! Muy pequeños. 6 años, tenemos clases de comedia musical, tenemos clases de actuación para niños, para cine, tenemos un taller de teatro que se llama Creación de Personaje para Niños, especializado, y tenemos, claro, un montón de talleres donde hay improvisación, hay danza, buenísimo, hay canto, hay análisis de texto, hay métodos actorales, hay comedia del arte 1, comedia del arte 2, donde se les enseña la primera escuela de actuación que hubo en el mundo fue en el siglo XVI, en Italia, con la comedia del arte. Entonces, los personajes de la comedia del arte se les enseñan a los alumnos y después se les enseña la técnica de Strasberg, de Stanislavski, de Brecht, para que estén bien, bien informados y puedan enfrentarse. Buenas bases. Tenemos alumnos que hacen en Los Ángeles, que son guatemaltecos, que en Los Ángeles han estado... ¿Puedo hablar un poco de las escuelas de Nueva York? Sí, claro, sí. Brevemente me puede contar un poquito para que la gente se quede, como bueno, decimos, una de en las Guatemala, más importantes picados. Escuelas de Nueva York fue a dar un curso en Boston a varias escuelas de actuación. Ajá. Entre ellos iban unos... ¿Cómo se llama la escuela de Nueva York, la más importante? Juilliard. La Juilliard. La Juilliard fue un maestro de expresión corporal. Eran como 15 con diferentes escuelas de todo Estados Unidos. Entonces, el maestro de expresión corporal dijo, porque nos lo dijo él, que dijo el maestro, bueno, vamos a empezar nuestra clase. ¿Quiénes son los que han tomado comedia del arte? El único guatemalteco alzó la mano, dijo. ¿Tú? Solo había una persona en todo el foro, era un guatemalteco. No, había como 60 de todas las escuelas, alumnos, y el único guatemalteco. Era el guatemalteco que había tomado curso con nosotros de comedia del arte. Entonces el maestro le dijo, honor. Ok, hazme a Briguela, hazme a... nos le fue diciendo Pulcinella, los personajes de la comedia del arte, y los hizo. Todo. Cuando terminó el curso, lo llamó y le dijo, ¿dónde aprendiste? En Guatemala, ¿con quién? Con Juan Antonio Llanes. Dice, no lo conozco, pues obvio que no me conoce. Pero dijo, te voy a dar una beca para la Julia. Solo, imagínense las puertas que abres en arte para nuestros guatemaltecos.
Sí, y el vino para acá, porque también, tú sabes que en Los Ángeles para actuar necesitas un representante, un manager, un representante. Y todos los managers pues tienen montones de demandas. Oiga, ¿por qué no me representa? Oiga, ¿por qué? Entonces, agarró, él fue con uno, con un representante, le dijo, a ver, ¿tú quién eres? Soy fulano de tal, soy guatemalteco. Ah, muy bien. ¿Y qué quieres? ¿Cuál es tu objetivo? Sí, ¿cuál es tu objetivo? ¿Y has tomado comedia del arte? Le dijo, sí. ¿Sí? ¿Tú? ¿En Guatemala? Wow, es que lamentablemente eso es lo que muchas personas creen, ¿no? Que aquí no hay talento, que no hay desarrollo, que no hay cultura, y eso es lo que hay que ir erradicando de una manera pronta, y esa es una gran responsabilidad que tienen ustedes en sus manos, chicas, todo el reparto que está en Escenarte. Director, usted que tiene esa experiencia no solo en los teatros, sino también en la pantalla chica, en la pantalla grande. Qué honor tenerlos acá realmente. Me enorgullece tener la oportunidad de entrevistarlos. Maestro, Michelle, Paola. Hablemos, chicas, también ustedes. Quiero que ustedes me cuenten aquí a las cámaras, que ustedes son perfectamente con el expertise para hacerlo. ¿Cómo nos podemos sumar todos al fomento del arte en nuestro país? ¿Cómo decir presente y cómo ayudar a nuestra juventud a que se vaya enfocando en el deporte, en el arte, que es lo que Una Mano por Guate siempre le apunta, ¿no? Lo que queremos hacer. Definitivamente el apoyar el teatro, ¿verdad? Ir a las obras, exponerse a diferentes tipos de producciones es lo más importante. Ver que el artista nacional está tratando de sacar adelante nuestro arte, nuestra cultura, y pues que esa es realmente nuestra misión, ¿verdad? Fomentar en las personas un mejor pensamiento crítico, el que puedan ver, observar y disfrutar el trabajo que nos lleva, pues, a nosotros también, no solo meses, a veces años, preparar, pero lo hacemos con muchísimo cariño, con mucha disciplina, ¿verdad? Y con mucha entrega, porque eso es lo que queremos, que el público vaya, que se pueda acercar un poquito más a su sensibilidad. Eso es lo más importante también para nosotros, porque vivimos a veces en un mundo tan asediado de tanta frivolidad, que no nos tenemos un momento para pensar en nuestra alma, en nuestros sentimientos, y esa es nuestra misión, ¿verdad? Llevar un poquito de esa sensibilidad al mundo, al público, y recordarle que esa es la misión también del artista, ¿verdad? Sin lugar. El que pueda acercarse a ello, ¿verdad? A recordar siempre que somos entes espirituales, que somos entes que tenemos mucho amor también para Guatemala, y esa también es nuestra misión para ir a España, ¿verdad? Recordarles que pues llevamos lo que es nuestro, lo que es maya, lo que tal vez antes no se dieron a la tarea de conocer. O de buscar información. Cuando esto lo van a entender allá. Muy bien, ¿no? La obra de teatro no necesita de leer el libro del Popol Vuh para comprender, como así ustedes es. Me lo habían dicho, Paola. Entonces es como un cierre de ciclo en el que vamos con esta historia maya a presentar España. Y es algo ahora, bien interesante. Se revierte los papeles, vamos ahora a colonizarlos con el arte del Popol Vuh de los así guatemaltecos, es. De los orgullosamente quichés. Michelle, ¿tú quieres también sumar algo a lo que Paola ya claro, decía, lo que decía claro el maestro? Que sí. Y esto, aparte de decírtelo a ti, se los voy a decir a ustedes de frente. Sigan sus sueños. Que nadie les diga que no se puede. Y tal vez se me quiebra un poquito la voz porque me emociono. Pero que nadie les diga que no se puede, porque sí se puede. Qué bonito. El arte tiene esta magia y es así de maravilloso, que te abre puertas inimaginables, que te lleva a lugares que nunca creíste poder conocer. Y gente maravillosa, como te estamos conociendo a ti ahora. Muchas gracias. Y muchísimas gracias por es el mutuo. Espacio. Pienso lo gracias. Y eso, el arte lo sensibiliza a uno. Y eso, como decía el maestro, en palabras de Juan Pablo Asturias, te hace ser mejor, porque te sensibiliza, te hace más empático con la gente, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, te terminas dando cuenta, valga la redundancia, que todos somos uno, somos lo mismo, estamos aquí para lo mismo. Exacto, ¿no? Que olvidemos la polarización. Claro. Y gracias. Eso.
a con todo. Con todo. Gracias a nuestros invitados. Ha sido un gusto que nos acompañen y haberles acompañado en esta presentación de Popol Vuh. Que sea todo un éxito para todos ustedes allá en Almagro, España. Abrazamos sus corazones y el de todo el elenco de Popol Vuh y sabemos que será un gran éxito. Maestro, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y también a ustedes, chicas, Michelle, Paola. Ahora, amigo televidente, también es parte de lo que usted debe hacer. Quedarse con este mensaje tan bonito que nos han dejado nuestros invitados especiales de este fin de semana. Siga sus sueños. Que no le digan que no, porque usted es el único que se pone los límites. Seguimos en el programa. Bueno, y parte de lo que también le presentamos en Una Mano por Guate es el apoyo a nuestra gente. Y bueno, luego de esta bonita entrevista también quiero darles a conocer una historia, la historia de una madre de familia que está buscando ayuda para poder tratar médicamente a uno de sus 5 hijos que sufre de convulsiones y por ello no cuenta con los recursos necesarios que le permitan atender la salud de su pequeño. Aquí le presentamos la información. Hemos visitado la colonia Santa Bárbara, zona 18. En este lugar reside doña Irma Tecú, una madre de familia de 40 años de edad, de quien queremos compartirle su historia. Ella actualmente tiene 5 hijos y ha quedado viuda. Uno de ellos se encuentra con problemas de salud derivado a varias enfermedades, entre ellas que es sordomudo. Asimismo, sufre de convulsiones e incluso ha perdido la visión en uno de sus ojos debido al que le falta tratamiento médico. Ante ello, esa mujer pide ayuda a guatemaltecos para poder sufragar gastos médicos, tomando en cuenta que son bastante elevados. Doña Irma, cuéntenos, situación complicada. ¿Su hijo actualmente qué edad tiene? Mi hijo tiene 23 años. Como usted explicaba, él ya es un joven de 23 años, lastimosamente por la misma enfermedad que es la meningitis, que él convulsiona. Los medicamentos son muy costosos. Yo soy madre viuda. Desde que enviudé, él empezó a golpearse mucho. Él se golpea mucho en la pared, no duerme, no come bien como debe ser. El tratamiento de él son muy costosos, por lo mismo él está postrado en esa cama, en esa silla de rueda. Entonces, y sí que lamentablemente, como les explicaba, de que me está costando mucho conseguir la medicina. ¿Aproximadamente cuánto gasta usted de medicina mensualmente? 1,800, así es. Comentaba, usted es madre de 5 hijos, no tiene un trabajo fijo tampoco, ¿verdad? Yo no tengo un trabajo fijo, mi trabajo es del día a día, vendiendo productos de catálogo, me sale limpieza o lavado o torteado, a eso me dedico, no dejo por completo salir todo el día a trabajar por la misma situación que se encuentra mi hijo, yo no puedo dejarlo ahí sí que en la casa, solos con los demás hermanos. En ese caso, aprovechando que nos miran los televidentes, ¿qué petición sería usted? Fíjese que yo, por el motivo que ustedes están presentes en esta mañana, es de tocando corazones a los guatemaltecos. Yo ya he tocado puertas, pero lamentablemente los medicamentos de mi hijo, me es imposible a veces conseguirlo. Le encuentro a veces 2, 3, 4 meses, pero hasta ahí no más. Ahí sí que vengo a tocar cada corazón. Yo sé que hay muchos guatemaltecos que hacen servicios humanitarios. Vengo a pedirles de por favor que me ayuden a donar medicamentos o lo que Dios ponga en cada corazón, pañales desechables, ya que él usa pañal desechables, incluso él arruina sus colchonetas cada cierto tiempo porque yo no le compro pañal desechable, simplemente son ropas que a mí me regalan, yo los corto y eso es lo que él usa. Entonces, para eso pido de todo corazón, de que tocando cada persona, cada guatemalteco, porque yo sé que esto va a llegar, no sé si va a ser a nivel nacional o internacional, ahí sí que yo sé que Dios va a hacer la obra, yo confío en Él. Yo hay momentos que siento que ya no puedo más, porque por la falta de tratamiento Él se me pone muy mal, Él convulsiona y las convulsiones son muy fuertes, donde a Él
queda muy mal, débil, en el sentido de que estuvo a punto en enero de darle un paro cardíaco, por eso fue hospitalizada. Situación bastante complicada, es evidente que este joven necesita ayuda médica rápidamente. Ante ello, usted podría colaborar con esta familia de escasos recursos, se puede comunicar al número telefónico 5182-7373, cualquier ayuda, no importando la cantidad y que sea de corazón, será de beneficio para esta familia que tanto la merita. Haberle acompañado, quédense con el mensaje de luchar por sus sueños, que tenga una feliz tarde, hasta la próxima cuando juntos demos una mano por Guate.